Hola, me llamo Alejandra Yáñez y nos encontramos en la Unión Catadores. Hoy hemos tenido una cata de aceite y nos encontramos con la responsable de las bodegas. Cuéntenos un poquito, ¿cómo se llama? Hola, soy Rosa Bañó. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alejandra? Ha sido una mañana muy productiva y esto es un resumen de lo que hemos hecho hoy. La cata horizontal, aceites recolectados en octubre, noviembre y diciembre, que hemos envasado para que podamos disfrutarlos en catas más maduras, catas más verdes y catas dulces, con primeros platos, segundos platos y postres. ¿Cómo se llama? La cata horizontal. La cata horizontal. Mi compañía Castillo de Canena. Y su empresa se llama Castillo de Canena. Castillo de Canela, que la lleva usted con su hermano. Sí. Y tiene además En Jaén. En Andalucía, Jaén. ¿Cuántos años lleva dedicándose al mundo del aceite de oliva? Pues más o menos entre 9 y 10. Me he quedado impresionada con todos los premios que ha ganado. Además, es usted, como productora de aceite de oliva extra virgen y además de alta gama, la única en ganar un premio tan prestigioso. ¿Cómo se llama el premio? El Sofi Award. Lo ha ganado el aceite. Yo, por desgracia, no he ganado todavía nada en ese sentido, pero ganó pues uno de los premios que se han considerado los Oscars de la gastronomía americana. Se falla en Estados Unidos cada año y se dan en Nueva York y en la Fancy Food Show, que es una de las, bueno, la feria de restauración y gastronomía más importante de Estados Unidos. Y hay una categoría de aceites que no había ganado nunca, un aceite español, y lo ganó este arbequino que habéis catado hoy hace 2 años. Va a hacer 2 años. Mis más sinceras felicitaciones. Muchas gracias por la cata, por la masterclass y por la enseñanza. Para Moda y Gastronomía, Alejandra Yáñez.